noche a noche la serie Celia, pues hemos estado conociendo un poco más de los inicios de Celia Cruz en la música y cómo también se conoció con el que se convirtió con el amor de su vida. Yo sé que tú platicaste con los actores, vamos a ver qué te dijeron. Noche a noche vemos a los personajes que interpretan los actores Jamie Osorio y Modesto Lassen como Celia y Pedro enamorarse y comenzar lo que fue un tórrido romance entre la guarachera y su cabecita de algodón. Pero en la vida real los actores se consideran casi hermanos. ¿Se vino solo? Yo vine a conocerte. Nosotros nos conocimos en una fiesta de Telemundo en el 2011 y casualmente pusieron salsa y Caballero, ahí empezó la historia. Empezamos a bailar también, así como Celia y Pedro. Estuvimos toda la noche bailando. Ay. Y ahí creció una amistad muy bonita y pues mira, aquí estamos juntos otra vez. Yo con Jamie somos como hermanos ahora, la hermanita que nunca tuve. ¡Linda! Y además siempre estamos combinados, nos vestimos iguales, nos gusta comer, siempre después de las grabaciones a veces nos recompensábamos y íbamos a comer la comida colombiana que nos encanta. Sacó los cachetitos que necesitábamos para los personajes. Y precisamente gracias a esa camaradería hay una escena en particular que gozaron al máximo. A mí me gustó mucho la escena de baile. Ah, sí. Cuando nos conocimos, que nos montamos también una coreografía, que nos tocó bailar, lo disfrutamos muchísimo, que fue el cumpleaños de Modesto. Ah, cuando grabamos esa escena, eso fue muy bonito. Ambos actores son puertorriqueños y es ahí uno de los detalles más difíciles de este personaje para Modesto. Bueno, yo creo que el acento. En la serie pues trabajo un acento cubano que me ayudaron muchos compañeros actores que están en la serie, más unos amigos que tengo alrededor del mundo cubanos que les pregunto, ¿cómo se dice esto? ¿Cuál es la mejor manera de explicar este sentimiento? Este acento, ¿lo escuchas bien? Entonces yo creo que eso fue lo más retante de mantenerlo ahí, que no se me saliera el puertorriqueño por el lado. ¡Zucar! No se pierda la serie todas las noches porque está buenísima.